Hoy espera volver un gran partido en la cabina. Me acompaña Paco González. Hola, hola, hola a todos. Hoy jugará el Yeovil, que tendrá que enfrentarse al Accrington. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco. No es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pite el final. Paco, ¿qué te parece cómo está la lucha por llevarse el título de Liga? Dime que no es lo más bonito cuando la cosa está tan calentita. Este año la batalla por el título está siendo apasionante. Nadie se ha destacado claramente y está todo aún por decidir. La pierden y tienen que volver a buscarla. Smith. Está en disposición de disparo. ¡Ese pase lleva veneno! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Y le pega a puerta. Bola que se va a las nubes. ¡Qué mala definición! Entra en zona peligrosa. Buscaba el pase despacio y le ha salido perfecto. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Podría haber una buena ocasión. Atención, que va a portería. La bola se marcha y será córner. Remata de cabeza. El línea levanta el banderín y señala fuera de juego. El asistente estuvo muy atento, Manolín, y detuvo la jugada correctamente. Hazme caso, niño. Cada vez más cerca de la portería rival. Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Sale fuera de banda. McLeod está intentando provocar el fallo del rival. La ocasión está ahí. Sigue moviendo muy bien la pelota. Se disponen a sacar desde la banda. McLeod acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Se la va a jugar. Yo creo que hasta el portero pensaba que entraba esa pelota, pero sigue el empate en el marcador. Ahí puede haber una oportunidad. Eso ha sido falta y la posición es buena. ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! Corta. C-
¿Cómo? Puede adelantarse. El arquero no necesita emplearse a fondo. Eso, señores, es córner. El cartel del cuarto árbitro nos indica que se prolonga 3 minutos. Sí, sí, efectivamente, Manolo, qué buena vista tienes, ¿eh? Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Consigue robarle el balón, pero el árbitro señala al final de la primera parte. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Mueve el balón por las proximidades del área. Busca la portería. Con este gol rompen la igualdad. Pero que no se confíen que la renta es de un solo gol. Estos goles, Paco, son preciosos, maravillosos. El balón golpea en el larguero y entra con fuerza en la portería. En cuanto da arriba, el portero está vendido. Solo puede rezar para que salga hacia afuera, pero no ha sido así. Por fin inaugurado el marcador, ya va siendo hora. El balón queda suelto tras esa entrada. Davis. La tiene en el área. La pone bien y hay peligro. Le pega hacia puerta. Davis. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Puede haber peligro en esa jugada. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Los están bailando, qué gran jugada colectiva. Ese balón es para él. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Fuera, se quita de complicaciones y la tira fuera. A ver este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. Entra en zona peligrosa. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. La pelota va al área con peligro. No aprovecha en el centro y es el turno de los rivales. Y se va a córner. Es una oportunidad magistral para afianzar su ventaja. Han cortado. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Eso ha sido falta y la posición es buena. Bola que se va a las nubes. ¡Qué mala definición! Ward.
Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol, que cambie el resultado. Atención, que va a portería. Se disponen a sacar el córner. Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada. Excelente intervención. Este tío tiene puños de Mazinger. Minuto 86, por tanto, 4 para el tiempo reglamentario. Más el añadido. La ocasión está ahí. Justo a tiempo. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Y eso va a puerta. Ha tenido la ocasión de igualar el partido, pero mira lo que ha desperdiciado. Delante del portero hay que saber mantener la cabeza fría, Manolo, por Dios. Él se ha puesto a dudar. El árbitro señala 3 minutos más. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, 3 minutitos más. Así se hace. Un libre directo cuando no queda demasiado partido. Eso es tarjeta amarilla. Veamos las imágenes. El árbitro señala al final del encuentro, que termina con 1-0.